Regresó la Expo Feria Tulancingo 2023 con grandes atracciones que con tan solo tu boleto de entrada de 80 pesos podrás disfrutar del circo en hielo, una granja interactiva, juegos mecánicos, además del Teatro del Pueblo donde podrás presenciar la participación de grandes artistas como Mariana Seoane y Aarón y su grupo Ilusión, Ana Bárbara, Banda Cuisillos, Alex Lora, entre otros. También podrás visitar la Expo Ganadera, los pabellones artesanales y gastronómicos. Además, podrás visitar la cafetería del DIF, en donde podrás degustar de exquisitos platillos a bajo costo. Ven y disfruta esta gran feria del 27 de julio al 13 de agosto. Decirles que hemos preparado una feria segura, una feria con mucho sentido social, con muchas atracciones con el puro boleto de entrada, y que esperamos que todos los visitantes de todas partes del país puedan tener un extraordinario rato en familia aquí en Tulancingo y permitirnos recibirlos con los brazos abiertos y enseñarles todo lo que podemos y tenemos como ciudad. Sobre todo, como nuestro principal objetivo es garantizar un saldo blanco en esta Expoferia Tulancingo 2023. Y que sepan que estamos muy cuidados. La Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Cruz Neri, nos ha traído muy buen equipo. Nosotros hemos contratado un buen equipo privado también. Entonces, todos complementados con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, más la contratación que hicimos, y 150 policías de Tulancingo metidos en el proyecto de aquí y de la otra feria. Una vigilancia plena, donde nuestros bulevares, entradas y salidas de Tulancingo estarán vigiladas. No podrá suceder nada que no sepan en el C5 en Pachuca. Habrá un espejo que estará funcionando todo el tiempo para evitar que alguien indeseable se presente. Queremos que todos se sientan en confianza y hoy se ha trabajado mucho para lograrlo. Tenemos muchos eventos, tenemos una sección importante del rehilete y ahí nuestros niños se van a divertir en grande. Van a poder jugar al arqueólogo y a muchas cosas más y eso nos pone contentos porque va a haber para todos una diversión. Un enfoque que permite que todo el mundo sea entendido. La Feria de Tulancingo está en el top de las ferias para el estado de Hidalgo. Y por favor, prográmense y vengan a Tulancingo, es una de las mejores ferias de toda la República Mexicana. Ganaderamente, industrialmente, artesanalmente y mucha feria. Muy buen cartel del Teatro del Pueblo y del Palenque. El presidente municipal y yo los invitamos. Tulancingo está listo, listísimo para presentar su feria. Solo falta que ustedes. La Feria de Tulancingo, Hidalgo sabe y huele a pulque y sabe delicioso, vengan.